Yeah. I'm the hell racer, and I came to take my throne. Got the bulletproof vest, bullet holes, breaking bones. You a bitch, nigga. Better watch your fucking tone. I'm the devil and the reaper, bitch. I came to take your soul. Gang, gang, get you neck. Bitch, we coming with a semi tech. Strap with a 30, you be strapped with that pussy shit. Acting like you hard and talk shit on the internet. That's a fucking cool dead in person. That you the sweetest kid. Testing my demons, destroying my enemies. Y'all on the friends of me, bad on the fuck with me. Talking that shit, I be bagging the bodies. I'm coming for blood, you can call it for bottom me. Yeah, on the verge, you decapitating they fucking throats. Bien, buenas noches amigos de San Francisco TV. Estamos aquí en su podcast Talacheros en el episodio número 18. Y el día de hoy la producción se pulió, se puso las pilas, se aplicó el Departamento de Relaciones Públicas y tenemos un invitado de lujo, Brujo. Buenas noches. Buenas noches, banda, para todos los seguidores de San Francisco TV, Faceto. Un placer compartir con ustedes este espacio, como siempre, cada 8 días a las 7:30 en punto. Y sí, tenemos un gran invitado, Víctor Quiroz, alias El Calu, el famosísimo Calu, hoy es nuestro invitado de lujo. Sí, pues buenas noches, banda. Pues sí, mira, invitadazo que tenemos, la verdad, es algo que ya habíamos platicado, llegar a estas instancias con esta clase de invitados. Y pues vamos a darle, vamos a conocer más el día a día y la vida aquí de nuestro buen Calu. Buenas noches, carnal. Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches. Gracias por la invitación aquí a mis camaradas, a mis compañeros de la talacha de la vida del día a día, como dicen, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Así es, un gran legendario del mundo del fútbol, el gran Calu. Tuvo la suerte de jugar y nosotros también tuvimos la suerte de tenerlo en las filas de San Francisco en algunas etapas. Un gran ser humano, un gran amigo, Calu, bienvenido. Gracias, mi brujo. Sí, aquí jugamos con el equipo de tu corazón, el San Francisco. Dimos el 100 y pues gracias a Dios ahí seguimos con la amistad. Así es, brujito, Calu, Faceto. En esta noche realmente el gordo me decía cómo le vamos a poner a este programa y yo le dije pues la talacha de la vieja escuela, porque realmente considero que mi carnal es lo que representa. Ya de los pocos que quedan de la vieja guardia hemos tenido la oportunidad de estar platicando en varias ocasiones y pues, realmente mi Calu has estado en muchas generaciones, tanto los que ya no están, los que están empezando y prácticamente por ahí quedan algunos de tu camada que todavía sobreviven, pero realmente la vieja escuela se hace presente, ¿no, carnal? Pues sí, mira, gracias a Dios, mi italiano, gracias a Dios seguimos manteniéndonos bien, seguimos trabajando con los chavos de ahora, con las nuevas generaciones, creo que ya me tocaron 3 generaciones, la generación la mía, la siguiente generación que fue para mí como que la de oro, ¿no?, del fútbol, brujo, no sé si estés de acuerdo conmigo. Sí, así es. En donde participaban muchos jugadores antaños, que yo era un chavo y ellos ya eran antaños en la talacha y pues ahorita, ¿no?, la de la nueva generación, creo que me tocaron 3, entonces pues he sido bendecido, ¿no?, más que nada y pues me he tratado de mantener pues para seguir al nivel y seguir dándole pelea a los chavos de ahora, ¿no? Sí, yo creo que es parte de la disciplina, ¿no, Calu? Porque yo conozco talachas, no, sin ganchos, ¿no? Conozco talacha que empezó joven, empezó a los 16, 17. Tienen 28, pero ya están hechos mierda. Ya, o sea, ya no les queda para competir al alto nivel. A ti te hemos visto jugar en veteranos, pero en la libre lo haces muy bien. O sea, eres un líder en todo el esplendor de la palabra en el campo. Tienes, yo creo que la disciplina y la constancia, porque muchos se van por el rumbo de cigarrito, la fiestita y todo. Y yo, la verdad, tiempo que tengo yo de seguirte, siempre es una persona, yo creo, correcta. Y yo, ahora que yo veo que, por ejemplo, estás con el pañal, veo que lo orientas, ¿no? Porque el pañal estaba así como, ¿sí? Yo ahora lo veo que ahora veo que cenitas ya, ya así con verduritas, ya otra cosa, ¿no? Otro nivel de vida o de alimentación diferente. Pues sí, ¿no? Como dices, Faceto, tratamos de, bueno, yo como de la vieja guardia, pues trato como de orientarlos para que les vaya bien en la vida, ¿no? O no nada más en el fútbol. Yo creo que esto es dedicación, como dices tú, desde niño. Claro, uno empieza como ellos, ¿no? Yo también empecé como ellos. Empecé a ser el de moda, me valía, que me invitaban a un lado y me daban, no sé, 50 pesos en otro lado, me iba a otro lado. O sea, todos empezamos igual, ¿no? Sin orientación, pero yo creo que poco a poquito con toda la gente que me tocó, como te digo, a mí me empezaron a orientar mucho ellos y ellos fueron los que me empezaron así como que, a ver, espérame, relájate, no es así.
Y ya después empecé a jugar fútbol rápido profesional y pues empecé a entrenar, ¿no? Me empezó a gustar lo del entrenamiento porque yo nunca estuve en fuerzas básicas en ningún lado. Entonces me empezaron a gustar los entrenamientos y pues no dejé de hacerlo, ¿no? Porque al final de cuentas, como dices, es una disciplina, es una constancia. Nos dedicamos a esto y pues creo que tenemos que mantenernos bien para seguir viviendo de esto, ¿no? Y creo que a pesar de la edad que tengo yo, bueno, no digo a pesar porque no es ningún pesar tener edad avanzada. Para mí no es ningún pesar, la verdad. Para es un mí, kilo de experiencias, exacto, Galú. Para mí, yo siempre lo he dicho, ¿no? Para mí la edad es solo un número. Entonces, pues yo me he mantenido y sigo entrenando y sigo comiendo garnacha o lo que tú quieras, pero sigo manteniéndome entrenando y trato de ser responsable al 100%. ¿No? Galú, tú no necesitas un cartel porque ya eres un histórico y un gran referente en el Fut 7 y en el soccer. En diferentes etapas de tu vida has jugado muchos torneos, has viajado fuera del país, has representado por ahí al Fut 7 y en selección. Calu, con toda esta historia que tú tienes, realmente, pues no, como te digo, no necesitas un cartel, pero ¿qué le puedes dar consejos? Y que por ahí me enteré que les quisiste jalar la oreja por ahí a algunos de los muchachos, no doy los nombres, pero son chavos que jugaron con nosotros en la Liga Española y que no entienden y no dan el estirón, faceto. Escuchamos ese comentario. Es lo que hemos platicado ya. Pues mira, lo que pasa es que, como te digo, las nuevas generaciones ya vienen como que con el chip avanzado, ¿no? Ellos creen que traen el chip avanzado en cuestión de, pues a mí ya no me digas, yo ya sé. O sea, ya como que no les gusta eso, no les gusta escuchar. Sí. No les gusta que les diga sus errores. Y yo creo que para aprender más de esto, pues es lo que tienes que mejorar siempre, tus errores, ¿no? Al día a día, yo ahorita jugando, sigo teniendo errores. O sea, todos en la vida vamos a cometer errores y mientras mejores esos errores, creo que te va a ir mucho mejor. Entonces, hay veces que les quieres hacer las cosas ver y te avientan la de, sí, tienes razón. Pero pues se dan la vuelta y pues sí. Siguen lo mismo, ¿no? Al final de cuentas, como se los digo, como me lo dices tú ahorita, tú se los dices pues para ayudarlos. Si ellos toman el consejo, pues es bien. Y si no lo quieren tomar, pues también en realidad a mí no me perjudica ni a mí me va a ayudar en más, ¿me entiendes? Uh-huh. Yo trato de ayudarlos, yo trato de decirles, por decir, cabe decir faceto, el pañal. En Monterrey, ahora que estuvimos los dos juntos ahí en el Flash, yo vivía solo, él vivía con otros compañeros. Se quiso pasar a vivir conmigo. No tuve ningún problema que se viniera a vivir ahí conmigo donde yo vivía. Y me decía, güey, es que la neta, o sea, me la paso más chido aquí contigo, güey. O sea, a pesar de que tú eres más grande que yo, pues eres como mi papá, porque pues le dobleteo la edad, güey, sinceramente. Sí, sí, entonces, sí. Se la pasaba mejor conmigo que a lo mejor con algunos de sus compañeros que son de su edad o son un poco más grandes que él, pero él estaba más consciente conmigo y de repente si yo veía cosas ahí que no estaban bien, espérame, güey, ¿qué estás haciendo? A ver, ahora sí que como su papá, ¿no? Vives aquí conmigo, güey, aquí hay una regla, güey. No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Y agarraba la onda y lo acataba en el momento, ¿no? Pero yo creo que las generaciones son ahora así. Tienes que darles un chingo de jalones de orejas, no nada más de una. Tienes que estar encima de ellos, constante, exactamente. Y antes no era así. Antes te veían un poquito que te subías a la nube y todos los que eran los buenos en el equipo te bajaban de tu nube como diera lugar y tenías que ponerte las pilas porque si no, a ver, ¿sabes qué? Que te vaya bien, aquí no cabes. Y yo creo que también es el reflejo de la primera división que tenemos, ¿no? Del fútbol, yo creo que abarca todo eso, ¿no? Es la misma historia, ¿no? Antes había jerarquías. Jerarquías, y ahora exactamente. Yo creo que hasta para que, bueno, al menos yo que le voy a mi chivita, no hay un ídolo que diga, ¿sabes? Ese es el que se va a echar el equipo. No hay ese sí, hombre. No. Y estoy hablando yo creo que en el América tampoco hay otro así que digas, ese es el líder, ese que le jala las orejas a los demás, ¿no? Que pone orden. Calu, para que la banda que, pues como yo dije hace rato, tú no necesitas un cartel, pero hay banda que a lo mejor quisiera saber un poquito más de tu historia. Platícanos, ¿cómo fue tu inicio en el Fut 7? Me comentas que fue el inicio del Fut 7. ¿Qué equipo iniciaste cuando jugaste en soccer también? ¿Con qué equipo iniciaste? ¿Cuál fue tu talacha? Yo empecé con un equipo. Antes aquí en las ligas de los Galeana estaba la Liga Tepeyac, todavía sigue, está, ¿no? Todavía. Pero bueno, ahora que pasa es que el señor Carlos, cuando tenía la Liga Tepeyac, la buena, la Liga Tepeyac de antes, que sinceramente ahorita ya no es nada que ver a lo que era antes. Entonces, el señor Carlos tenía la Liga Tepeyac
y se juntó con la liga, no sé si te acuerdes de ahí, de los empasados de San Juan de Aragón. De San Juan. Y se hizo una liga muy buena, entonces habían varios equipos, estaba el Juventud Aragón Púrpuros, Juventud Aragón Pecoca, Semilleros, Cuauhtémoc, San Felipe, una infinidad de equipos y todos los equipos eran buenos. Entonces yo estaba bien chavito, yo tenía 14 años, yo jugaba en un kiosco que está ahí en San Juan de Aragón, que era, hacían en la calle, era como futsala, tipo futsala, con balón pequeño del pesado y... Y yo siempre iba a jugar ahí con mis amigos, tenía unos amigos de ahí de mi barrio, del Aragón, y yo siempre iba a jugar con ellos. Pues ahora sí que era el que más destacaba yo en ese momento, yo tenía 14 años, y había un equipo del señor Lorenzo Colín, del Pecoca, que ellos jugaban ahí antes, pero como que nada más ellos iban a cascarear. No sé si te acuerdas de ellos, del Perra, del, del Gorila, del Cocol, Tapón, toda esa banda, entonces ellos son más grandes que yo. Y ellos jugaban ahí, jugaban muy bien. Entonces yo era el único que destacaba de mis compañeros, del equipo de mi barrio, yo era el que destacaba. Y ellos un día me invitaron a jugar ahí con Pecoca, a los 14 años. Entonces yo no sabía ni cómo estaba el pedo, yo no cobraba, ¿no? Yo no sabía nada de lo que era la talacha, entonces me invitan, jugaban ahí en el Zarco, en los empastados. Llego a jugar con ellos, mi primer partido de 14 años, casi pegándolo a los 15 años. Me invitan, llego, me cambian, me dieron el uniforme de la selección mexicana, no sé si te acuerdas, la que tenía aquí las alas, Umbro, para que antes tuvieras un uniforme original, no, pues era muy difícil. Entonces, pues ya desde que ves el uniforme dices, ah, cabrón, o sea, vienes a algo bueno, ¿no? Sí. Entonces ya jugué y, bueno, me descansaron medio tiempo, el primer tiempo, el segundo tiempo me meten, mi debut, me enchueco la cintura. Metían un balón largo, yo jugaba delantero. Metían un balón largo y dije, no, ¿cómo se me va a ir mi primer balón, no? Como todo chavo, alocado, me quise barrer, ya no tenía nada que ver la jugada. Me barro y me barro mal y me quedo atorado y se me enchueca la cadera. Dos semanas me aventé con la cadera chueca en mi debut. Y de ahí pues ya seguí. Buen debut, ¿no? Sí, buen debut. Me tuvieron que cargar, no podía caminar, así que fue como que, qué buen debut me aventé, ¿no? Y desde ahí, fíjate que empecé a jugar, me empecé a enfrentar contra Semilleros, me empecé a jugar contra Carroceros Altamirano, contra Secretaría Nacional, todos los equipos que eran de antes, que eran buenos. Ahí jugaba con Pecoca, Juventud Aragón, y ya empecé a como que sobresalí cuando estaba La Rosa, que fue cuando quedamos campeones con ese mismo equipo, con Juventud Aragón, que éramos puro chavo, varios chavos del Coyol, Levó, el Gigi... De la Unidad del Coyol. Ándale. Sí. El Jordan, no, puro chavo. Y nos enfrentamos contra puros equipos buenos. En ese tiempo estoy hablando de Miski, del mismo Semilleros, de los de Secretaría, Tapatío. La final se la ganamos a Tapatío, la ganamos 3-1, metí dos goles. En ese tiempo, antes en la Rosa del Tepeyac te daban mejor delantero, mejor defensa. Sí. Yo estaba cumpliendo casi 18 años, 19 años, y me dieron el mejor delantero y me dieron el mejor jugador del torneo. Y en ese tiempo no había celulares, me empezaron a llover papeles de teléfonos, me empezaron a invitar a jugar a Chalma, a Toluca, Cuernavaca, Pachuca, me empezaron a salir infinidad de equipos, porque antes era fútbol soccer, no había absolutamente nada de fútbol rápido, no había absolutamente nada de fútbol 7, nada. De ahí empecé a hacer lo mío. En ese tiempo, no sé si te acuerdas del Chetis. Sí, el Chetis. Para mí era, ándale, papá. Anda igual que el Quique ya, con la pata ahí volándole. Bueno, para mí, él fue como mi referente en cuestión de la talacha, como el máximo en ese tiempo, porque donde se paraba, pues la verdad, el señor pesaba. Sí. Yo jugué con él en Revisa. Yo vi cuando le pagaban, cuando me pagaban a mí, y vi la diferencia del... De lo que le pagaban era lo que me pagaban a mí. Y yo desde ahí dije, ¿sabes qué? Pues como que ese es mi lugar, ese es mi límite. O sea, yo voy por eso. Eso que le está recibiendo él, yo tengo que ir por eso. Yo no quiero estar recibiendo todo el tiempo esto. Y pues me puse en chinga. O sea, al final de cuentas, mucha banda que me cobijó mucho, que sí los quiero mucho y los respeto mucho. Y siempre voy a estar bien agradecido con ellos, es con Molina, ¿no te acuerdas de él? El Molacho. Sí, el Molacho. El Molacho, el Pelitos. El Pelos. El Carrillo, Montes, Alderete.
El Pambazo. El buen Pambazo. Mi brother, portero. Como me dice, el Floriberto Cano. El Flori. No, pues mucha banda de ellos, la verdad, me cobijaron bastante. Ellos me ayudaron muchísimo en todo este aspecto. ¿Un tostón tiene el Flori? Ellos me ayudaron muchísimo, muchísimo. Y con ellos siempre voy a estar agradecido. Toda mi vida voy a estar agradecido con ellos. Y ellos fueron los que me ayudaron a crecer más. El equipo de Scanner, uh-huh. El señor Durán. Sí. Él me ayudó muchísimo, él me dio trabajo. Él, trabajé por primera vez en mi vida con él. 3 años trabajé con él. Me daba trabajo, me pagaba mis partidos y aparte me dejaba salir temprano del trabajo. Él tenía talleres de escáner. ¿Te lo ganabas, Calú? Sí, o sea, gracias a Dios te digo, siempre me dediqué, ¿no? O sea, más que nada me gusta hacer así. Cuando doy una palabra, pues me gusta uh-huh. cumplirla, ¿no? Independientemente de que me digan, acá te vamos a dar más o es... No, no, no. Ya la palabra ya está dada, para mí es eso lo que vale más. Uh-huh. Y creo que por eso tengo muchos muchos equipos de los que ya son de antaño y sigo con ellos, ¿no? Sí. 15, 20 años y seguimos jugando con ellos. Ahorita en veteranos, que jugué con ellos en libre y ahorita, hasta ahorita tienen equipos en veteranos y sigo jugando con ellos. Qué bueno. Muchos patrones. He tenido demasiados. Hasta tú has sido mi patrón, cabrón. Uh-huh. Hasta tú has sido mi patrón, cabrón, o sea. Pero como te digo, ¿no? O sea, creo que el chip de ahora es muy diferente al de antes. Sí. Antes había eso, ¿no? ¿En comentarios? Que tenías... ¿Cómo se dice? Eras fiel, ¿no? Sí. Tenías eso. Uh-huh. Que no te ganaba el dinero como ahora. Uh-huh. Pues sí, realmente acabas de tocar un punto medular, negro, en el sentido de que pues ya la gente se vende al mejor postor, por un tostón, por un 100, por la cantidad que tú me digas, pero creo que diste en el punto medular, la palabra siempre va por delante y realmente... Eso es algo que la vieja escuela tiene, a diferencia a lo mejor de las nuevas generaciones. Así es. En ese sentido, algo brujo que caracterizaba esa parte de la Talacha, ¿no? Tú mencionaste ahorita jugadorazos, el propio Chetis, por ahí, por supuesto, el PX. Hay muchos jugadores que donde se paren son conocidos, ¿no? Propiamente tú, por supuesto. O sea, realmente a lo mejor no tienes la edad de ellos, pero sabemos perfectamente que donde se para Calu Quiroz es... garantía de que al menos 1, 2, 3, 4 los que estén, siempre te van a conocer, pero principalmente más que conocerte, a reconocer tu trabajo, ¿no? Como con la profesionalidad que tú le das en todo momento donde te paras. Y en ese sentido, a mí me gustaría conocer, yo creo que a todos nos gustaría conocer, porque esa parte del cómo te cuidas, cómo es un día del Calu Quiroz, desde que se levanta, cómo es, te levantas, qué haces, te aventas tu licuadazo, te echas unos huevos de codorniz. Si se va al vapor. Te voy a decir si se va al vapor. Te voy a decir como me dijo el Alegría, güey. El Alegría, ajá, me dice el Eterno, me dice el Eterno, otros me dicen el Munra. Ya sabes, no, sí, toda la banda es café cargado. Entonces, el Alegría, que ahorita está en el Gabacho y que le mando un saludo a mi carnal, si me dicen, ah, tú te chingas tu licuado de sangre de toro y te lo pones acá. No, mi día normal pues es levantarme a la hora que me levante, no tengo así como un horario. Me chingo un cafecito con un panecito ahí con mi mamá, güey. Vivo con mi madre, gracias a Dios. Gracias. La tengo conmigo. Siempre me chingo un cafecito con ella, con pan. Platicamos un poquito de mi día a día. Y pues de repente tengo algo que hacer, pues me salgo, ¿no? A hacer ejercicio. Ahorita últimamente no lo he hecho, pero soy de salirme a... hacer ejercicio con varios chavillos, así que luego agarro ahí por mi barrio y pues ven que me voy a entrenar y pues se me pega, ¿no? Entonces trabajo con ellos un ratito, de repente cuando me meto al gimnasio, pues voy al gimnasio. Me late ir mucho a nadar, güey, me late mucho meterme al jacuzzi, güey. Órale. Toda esa onda, ¿no? Como el caso así, al vapor, todo eso. Y si tengo partidos, pues en las tardes, pues lo hago, ¿no? Voy, trato de irme temprano para llegar temprano y no estar así a las carreras, ¿no? Al final. Me voy a comer, voy con amigos a comer o desayunar. Mira, el Edecán, lo que nos trajo el Edecán. No, de esto no, ¿cómo no tienes tacos? Tráela aquí, la mejor. Y te ayudo. Entonces, pues ese es... ¿No se vayan a caer los clavos de 4 pulgadas enlatadas? No, yo me aguanto, no, yo me amarro los tenis. Acá la producción nos puso una mesa de centro media exótica. Ese es como mi día a día, ¿no? Sí. Pero me voy a cenar con amigos o me voy a comer con amigos. Hernán, una preguntata. ¿De qué barrio eres para que conozca más la gente un poquito más? Soy de Aragón, primera sección. Enfrente de los mormones. Ahí tienen su casa. Ah, ahí está. Ahí estamos.
Y ahí he sido toda mi vida. El loquito es uno de los antenados. Pues uno de los que andan ahí. Y tal y ahí la tengo banda, tengo un buen. Conforme van avanzando los tiempos, vas vinculándote con uno otro chavo que tú consideras que tiene. Sí, no, o sea, te digo, loquito pues a lo mejor es uno de ellos, ¿no? De los que más sobresalió un poquito de ahí, de todos los chavillos que entrenaban conmigo. Pero te vuelvo a repetir, o sea, de repente los dejas de ver y por decir, ahorita ya anda talachando él, no tiene sus talachitas, ya va ganando algo, pero ya se empiezan a equivocar y ya tienen como otras cosas en la cabeza, ya quieren cobrar mucho dinero y ya como que, espérame, pues si a mí me entrenó el calo. Pues sí, pero al final de cuentas, güey, espérame, tienes que hacer una... Tienes que hacer tu poco historia, a poco, ¿no? Es un poco a proceso, poco, sí, claro. Y mucha banda así es ahorita, te vuelvo a repetir, se suben a un tabique, güey. Hey. Y está muy cabrón bajarlos, güey. Así, o sea, todos en su momento estuvimos de moda, güey. Todos. Absolutamente todos. Yo estoy de moda, pero justamente con uno de los que está aquí en los comentarios, con su mamá y sus hermanas del Campa, estoy pero de moda, pero con todo, ando haciendo ruido. El Olmeca. Y justamente me voy a dar el tiempo, Brujito, para leer algunos comentarios de la banda. Sí, dale, dice dale. Oscar Pérez Vaca, saludos al crack de cracks. Me pongo de pie, el señor Víctor Quiroz, el Calu. Gracias, mi Vaca. Un saludo, hermano. Aquí Mario Seguda dice, hola, buenas noches. Un gran saludo a la mesa y al Calu de parte del Chino de la Tercera. Gracias, mi Chino. Igualmente, un saludo. Víctor Trueba, el Ardilla, dice, saludos a todos en el programa. Alberto Zavala, saludos a todos, gran invitado, saludos mi Calu, grande entre los grandes. Gracias Mardilla, le mando un abrazo hermano. Julio Orozco dice, un saludo a todos en el set, una pregunta, ¿quién fue el primer ídolo en el fútbol para Calu? ¿Quién fue tu ídolo? Híjole, ¿Chetis o quién? No, fíjate que mi ídolo para mí siempre va a ser mi papá, ¿no? Toda la vida, o sea, mi papá nunca fue talacha, pero siempre adoró el fútbol, ¿no? Desgraciadamente yo cuando tenía 12 años mi papá falleció, pero fíjate que desde que yo me acuerdo... que fue que empecé a jugar fútbol de niño, 8 años, ahí en mi barrio, en el equipo de mi tío, que mi papá nos llevaba. Mi papá hizo su equipo, tenía su equipo, mi papá trabajaba en el Issste y tenía su equipo en los Galeana y jugaban mis primos, los de ahí de las 7, y pues siempre fue a ver los partidos. Para mí siempre mi ídolo fue mi papá, va a ser mi papá y enseguida mis hermanos, mis tres hermanos, Ricardo, Rafael y Ángel. Creo que nada más. No tengo así como que un ídolo... foráneo. Marcado, ¿no? Mi familia. Excelente, mi pues... papá y mis hermanos. Una muy buena elección, carnal. También aquí tenemos a... justamente al Campa, que dice saludos a toda la banda en el estudio. Y mi negro, excelente jugador y mejor persona. Y luego dice que les cuentes cuando sales encuerado en los hoteles. Ahora, qué mamadas. ¿Quién dijo eso? ¿El Campa? Seguro se acuerda bien el Campa. Yo creo haber sido con alguna de sus hermanas. Chismoso. Campita, te mando un abrazo, hermano. No me acuerdo de eso. Fíjate que he tratado con él y no me acuerdo. Pues mejor dile que al Campa que no recuerde, a ver si se acuerda de la historia. Que cuente la historia. Que me mande pero unas fotos de sus hermanas. Es lo que queremos. Dice aquí, qué guapa, Edecán, mamita. Sí. Hoy mandaron al Edecán de Chabelo, dice el Campa. Aquí, Oscar López. López también, dice, hola, buenas noches a todos, dice Víctor Trueba, no es el Ardilla, soy su papá, es don pues Víctor Trueba. Salúdeme a don Ardilla, don Ardilla. Sí, al papá Ardilla, Ardilla pues don al papá Ardilla, para aclarar lo mejor. Excelente, pues para esos que son... se acuerde también de mí, su papá. Sí. Excelente, pues esos son los comentarios hasta el momento, negrito. A mí me gustaría también saber de cuánto justamente fue tu primera talacha, cuánto fue el monto y qué hiciste con ese dinero. Mi primera talacha... no fue dinero. Mi primera talacha fueron unos Olmeca de suela blanca con tachones negros. No, belleza. Para que tú trajeras unos Olmeca. Los que tuvimos la suerte de traer sus zapatos. Para que tú trajeras unos Olmeca de suela blanca y tachón negro. Bueno, ahí está. El conocedor del fútbol ya te dijo. Estaba muy cabrón, güey. Lo que era el Larios en aquel entonces y el Olmeca. Sí, no. Era lo mejor. Ese el que fue, traía esa, eso. Esa fue mi primer talacha. El que traía eso, o era un excelentísimo jugador, o era de lana. Las quesadillas. Bueno, eso me lo dieron a mí, eso me lo dieron a un equipo, y ese fue mi pago por toda la temporada. O sea, porque sí costaban una luz y aparte eran unos zapatazos, güey. Zapatazos. Corrías más rápido, ¿no? Con esos. Le pegabas más fuerte, ¿no? Es como cuando vas a comprarte tus zapatos con tu papá y te dice... Italia es como que si jugaras con calcetines. Y ya sabes que siempre te van a gustar los... Sí. Los que a ti te gusten como niño, ¿no? Y te los pones y dices, no, con esos corro más rápido. Así te sentías con los Olmeca.
Entonces fue en especie tu primera talacha. Sí, ese fue en especie. Excelente. Y cuando fue dinero, mi primer sueldo fueron, si mal no recuerdo, 30 pesos. Y eso me los dieron. De aquel entonces, cuando aquel valían. Entonces, cuando eran 30 mil. Porque ahorita muchos van a decir, 30, pues qué barato era, ¿no? Cuando eran 30 mil. Porque antes no eran 30 pesos, no. Eran 30 mil. Se manejaban en millones, ahorita no se manejan en millones. Pero antes sí, 30 mil pesos, cambio. Por decirlo así. Sí, Carlos, cambio. ¿Con quién incursionaste en el fútbol 7, en el fútbol rápido? Fue antes del 7, en el fútbol rápido, porque yo estuve ahí con el profesor Compás, cuando era el Chumo Comex, yo entrenaba con ellos. Mm. Pero tú jugabas en primera división, ¿con qué equipo lo hacías? Yo en primera división, fíjate que nunca jugué. En primera división nunca jugué. Yo llegué al fútbol rápido gracias al Genoni. Gracias al Geno. Un abrazo al Oso. Gracias al Oso, se lo voy a agradecer también toda la vida. A Chiquis López, no al Chiquis de ahorita, a su papá. A Marco Coria. Pero pues el que más me echó la mano ahí, pues se puede decir que es Geno. Jugábamos en un equipo que se llamaba La Oaxaqueña. El señor se llama Rubén, esperemos que todavía, no tiene mucho que no lo veo, esperemos que siga por ahí con su familia. Él tenía cremerías ahí en el Mercado Hidalgo de La Obrera. Sí, la doctora, y jugábamos con él en el Yopa de Congreso de la Unión, ahí por la Candelaria. Sí. Jugábamos, ahí jugaba el fútbol rápido antes, los mejores del fútbol rápido. Estoy hablando del Gus, del Puma, del Morro. De toda esa banda. Ellos jugaban con Alemania, de los de ahí del centro. Jugaba el Pequis. Jugaba un buen de banda de ahí. Y eran como la competencia de nosotros. Éramos como el equipo a vencer junto con ellos. ¿Y tú con quién jalabas? ¿Con esos mencionados? Yo jugaba en contra. ¿Pero con quién es de tu banda? Geno, yo jugaba con Chiqui, yo jugaba con Coria, con los hermanos Lubián, con De La O. Juan de la O, de portero, ¿no? Juan de la O. Juanito de la O. No recuerdo si Bogart estaba con ellos en ese momento o no está, o estaba jugando en otro equipo, pero estaba también en el torneo. Y de ahí Geno me dijo, ¿sabes qué? Van a venir unas personas de Monterrey, quieren hacer un equipo profesional en Monterrey de fútbol rápido. Yo la verdad no tenía así como mucho conocimiento de fútbol rápido. Yo antes veía los partidos de la raza. Por televisión, ¿te acuerdas que los pasaban por televisión? Entonces, pues yo no tenía así como tanto conocimiento de fútbol rápido porque yo andaba más metido en soccer. Pero jugaba rápido ahí, pues dije, bueno, pues total, ¿no? Al final de cuentas fue un partidazo, como siempre eran unos partidos con esos güeyes. Y ganamos por un gol. Ganamos por un gol, me acuerdo. No estoy muy seguro si fue gol de oro o lo ganamos normal por un gol. Pero ganamos por un gol. Y se me acercaron y me hicieron la invitación. Unos señores de Monterrey, los Ordóñez, me hicieron la invitación y te digo, en ese tiempo yo andaba de moda y así como que nada. ¿Qué edad tenías, Calú? Tenía 25 años, casi pegándole a los 26. Fue por ahí del 2002, entre el 2002 y 2003. Y me invitaron y yo así como que, espérame, pero pues ¿cuánto me vas a pagar? No, espérate, pues son pruebas. No. Si voy a ir es porque yo ya voy... Por, o sea, todo. Y ya entonces Geno me agarró y me dijo, a ver, espérate, cabrón. No está así, como lo estás haciendo está mal. Son una invitación y si te quedas se te va a pagar, güey. Vas a entrenar todos los días, vas a tener un contrato, ya vas a ser profesional, güey. O sea, ya como que me empezó a inculcar eso, ¿no? Porque yo andaba en la talacha. Digo, yo desde los 14 hasta los 26, 27 que empecé a jugar fútbol rápido profesional, pues yo supe lo que era una talacha. Una corporación profesional, ¿no? Porque nunca estuve en un equipo profesional, sinceramente. Entonces, pues ya me dijo el Geno cómo estaba más o menos la onda y dije, bueno, pues va, me rifo. Y sí, fui a las pruebas y me quedé. Desde el 2003, gracias a Dios, hasta pues este año que estamos viviendo, gracias a Dios, sigo jugando fútbol rápido. Me aventé lo de la pandemia, fue mi último año en el 2019 que paró la liga. Estaba yo con Flash de Monterrey. Se paró la liga por lo de la pandemia. Hasta 2019, 20, 21, 22, este que pasó, que volví a regresar al Flash. Me volvieron a hablar, gracias a Dios volví a ir. Hicimos buen papel con mucho novato y mucho ya viejito. Pues no hizo mal papel el equipo, llegamos a semifinales y nos eliminaron. Hasta ahorita, gracias a Dios, seguimos acá. ¿Ganaste con el Flash algún título? Gané con la raza, dos campeonatos. Gané dos campeonatos con la raza y me fui a jugar a Estados Unidos desde el 2011. En equipos de Estados Unidos. Ahí estaba el Coria cuando quedaste campeón, ¿no? Allá con la raza. No, Coria estaba
Con la raza, quedó muchos años campeón con la raza, pero cuando yo estuve, solamente estuvo Geno. Genoni solamente estuvo conmigo. Cuando yo salí campeón en los dos, campeonatos que tuvimos, Geno nada más estuvo conmigo. Coria estaba más con Chiquis, ¿no? Sí, ellos estaban más juntos. Ellos, de hecho, se fueron juntos a jugar a Dallas, a Psychics. Uh-huh. Y no sé cuánto tiempo estuvieron allá. Después se regresaron otra vez para acá, para la raza. Ya estuve yo con Geno, con Coria y con Chiquis de compañeros en el 2007. Como del 2007 al 2009. Después de ese tiempo, ellos salieron. Coria y Chiquis salieron. Solamente se quedó Geno conmigo en el 2010. Nos traía un argentino, Mariano Bolela. Volvimos a firmar con la raza y en el 2010 salimos campeones en los dos. Entramos a dos torneos y salimos campeones en los dos torneos. Con el Geno. Nada más. ¿También anduviste en el San Diego Soccer? Estuve jugando en San Diego Soccer, estuve jugando en Milwaukee Wave, estuve jugando en Wichita Wings, estuve jugando con Omaha Vipers. Estuve jugando con Soles de Sonora y Ontario Fury y este último con el Flash de Monterrey. O sea, prácticamente 20 años de trayectoria en el fútbol profesional. Gracias a Dios. ¿Y los que faltan, no, Negrito? Y esperemos este mismo año regresa Flash otra vez, entonces no sé todavía si vaya a volver a firmar con ellos o pueda agarrar otro equipo, no sé, ¿no? Yo me siento todavía capaz, ¿no? Y creo que físicamente me siento bien. Qué bueno. Entonces, pues estamos a la orden, ¿no? Como decimos nosotros, para así cualquier es. Cosa. ¿Cuál es la modalidad que más te gusta, Negro? ¿El rápido, el 7, el soccer? Tú empezaste en el soccer, me imagino que tu respuesta es medio obvia, pero a ver, tú cuéntanos. Pues mira, el soccer para mí siempre va a ser el fútbol, ¿no? Uh-huh. Para mí, el verdadero. Porque, por decir, fútbol playa, fútbol sala... Pues todo se deriva al soccer. Así para es. Mí, yo empecé fútbol soccer. Para mí, el soccer es el que siempre va a ser el fútbol. Porque ahí es donde verdaderamente demuestras. Así es. Visión, tus tiempos. Y que a mucha gente no se le da todo, ¿eh? Exactamente. O pero, eres 7, o eres rápido, ajá, o eres soccer. Pero al final de cuentas, como lo acaba de decir el brujo, ¿no? Gracias a Dios a mí no se me ha complicado porque pues a mí me gusta jugar fácil, ¿no? Ahorita ya los chavos son de pisarla, de... esconderla, cada quien tiene su estilo y su modo, ¿no? Uh-huh. No se les dice absolutamente nada por cada quien tiene su estilo, pero para mí el fútbol fácil creo que es el que siempre va a salir adelante, ¿no? Ahí tienes ahorita a Tigres, ¿no? Hey. Que decían que pinches viejos y que... ¿Campeón? La experiencia. El mismo Piojo que dijo, tengo un equipo viejo y mira, salió el... Piojo, llegaron otros dos entrenadores y salió campeón. Y sigue el mismo. Exactamente. Y sigue el mismo, brujo, exactamente. O sea, al final de grupo. Cuentas, para mí la lo banda fácil... Está Italia por ahí. Para mí lo fácil es eso. Calu, que... realmente, como dicen mucho esas frases, no faceto, o sea, lo difícil es hacer el fútbol que se vea fácil. Exactamente. Realmente eso es lo complicado porque pues ahí está el Mesías, el gordo se va a disgustar, pero pues ahí está Messi que hace ver el fútbol muy fácil, Cristiano que le hace mucho a la mamada. Pero, pues, la efectividad es de efectividad, ¿no, brujito? Así aunque es. Se disguste la productora. Porque ya sabes que empieza a hacer sí, sus caras habla, y se disgusta. Hablas mal de los personajes. Sí, no, sí, no, se prende, ¿eh? Se no, prende ya, más que... Yo digo que ahí estamos como que... Bueno, para mí. Como por decir un... Yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, yo veo el fútbol diferente a lo mejor a muchos. Pero por decir Messi. Uh-huh. Messi ya nació. Sí, ya. Sí, es natural. Así. O sea, es un don natural, es un cabrón que, sí. que ya viene con esa chispa, güey. Ya no tienes que... Nada más tienes que pulirlo, exactamente, güey, a lo mucho nada más dale su matiz y ya. Y sin mamada, o sea, Cristiano Ronaldo se hizo, güey. Sí, es chamba, ¿no? O sea, ese güey es un pinche ejemplo total de sí. constancia, güey. Sí. De un pinche profesionalismo impresionante, porque sí. ese güey sobrepasa, güey. Ese güey sobrepasa el profesionalismo. O sea, es un güey que siempre le gusta estar compitiendo con él mismo, a lo mejor, güey, ¿no? Porque sí. él mismo lo ha dicho, ¿no? Yo compito conmigo mismo. Y yo creo que si cada uno de nosotros tuviera esas dos cosas, no, man. No. Estaría muy cabrón, güey. O sea, uh-huh. pero mucha gente... Yo tengo muchos niños que llegaron conmigo ahí a entrenar a la canchita, güey. Y te lo juro, me llegaron sin saber absolutamente nada, güey. Uh-huh. Un claro ejemplo, te lo voy a decir aquí entre nos, güey. Que nadie nos está viendo... El pañal, güey. ¿Coordinación? Cero. Sí. Cero, güey.
¿Caguamas? ¿Trabajos, demasiadas. ¿Trabajos en escalera, güey? Pañal, te lo dije, hermano. Hay que trabajar. No tiene coordinación, güey. Pero es un chamaco que tiene un talento, güey. Tiene un chingo de gol y es un güey que se aferra y lo que tú quieras. Pero ponlo a trabajar lo que trabaja una persona, güey, profesionalmente. Y se le viene la noche, güey. Ahí lo que le hace falta es que el Tagua le rece la Biblia. Exactamente. Para que lo aplique un poquito. Que el Padre Amaro le eche la mano, que le eche la bendición. Tiene mucho talento, pero su cabeza no le ayuda para mucho. Sí, ahora... Lo quito igual, ¿eh? Cuando me llegó por primera vez a entrenar, cero coordinación. Y sí. Tengo muchos niños que me llegaron sin cero coordinación, güey. Sí. Y el trabajo constante que los tienes todos los días, todos los días, todos los días. Es como cuando te pones a escribir por primera vez en tu vida. Y solo... Planas. Y tan sencillo, mejorar lo que te gusta, ¿no? Claro. Lo que por lo que estás... Por lo que estás trabajando. Trabajando, pasión, ¿no? Por lo que te va a dar. Tu pasión. Sí. Y te lo juro, me llegaron muchos así... Y el día a día, todos los días, está trabajando lo mismo. Y ahorita los ves. Por decir, antes los ponías a hacer un torito, no te daban más de 3 toques, güey. Y ahorita ya te dan 20, 40, 60, 80 toques, güey. Porque son... Uh-huh. Es constancia. Entonces, es lo que te digo, Messi es un güey que ya bien hecho. Sí. Y Cristiano, pues es un güey que se hizo, güey. Uh-huh. Sí, que tiene su mérito, todo, ¿no? Lo que tiene es porque es trabajo, él trabajó para eso. Ese es su mérito. La neta, güey. Tienes toda la razón. Y si mucha banda hay, porque hay mucha banda que sí es mala, güey. Sí. Sinceramente, pero trabajan. Hay veces que te da más el trabajo que el talento, güey. Calu, yo te he analizado durante muchos años en algunos diferentes equipos y torneos. Tú no eres muy afecto de hacer grupos, de pertenecer a un grupo. Eso es algo de lo que también has trabajado, yo creo, en tu persona. A eso le iba a preguntar. Y eso es lo más importante, yo creo, para un jugador, ¿no? Pues sí. El no casarse con un grupo, ¿no? Sí, fíjate que yo siempre, por lo general, andado solo, Brujo. Yo siempre, casi siempre ando solo. Tú lo has visto, llegaba a jugar contigo, terminaba de jugar. Cámara, mi Brujo, luego nos vemos, pum, bye. O sea, sí me gusta convivir, pero como te repito, si tengo chamba, tengo que hacer mi chamba, ¿no? Primero está el trabajo y después viene el desmadre. Entonces, pues antes sí tenía como un poquito más de grupos, pues, con la gente de mi edad, ¿no? Uh-huh. Con la gente con los que me juntaba, Molina, toda esa banda. Pero ¿qué crees que en ese tiempo yo no pisteaba? Uh-huh. Entonces era así como que sí estaba bien, pero también estaba así como un poco como incómodo, ¿me entiendes? Entonces era de quedarme un rato, cotorrear con mi banda y de repente, pues, salen, luego nos vemos, me tengo que inventar cualquier pretexto, ¿no? Para sí, jugar. Sí, sí. Porque no me gustaba estar así como que mucho tiempo con gente que tomaba, ¿no? O quedarme hasta el final. Sí, ya no encajaba. O sea, no, así como que ya ahí ya no entraba tanto. Uh-huh. Entonces, pues como que por eso siempre ando solo. Sí, mucho. Pero también, ¿sabes qué? Me gusta hacer amistad con mucha banda. Uh-huh. O sea, si me quedan, quédate, güey, sí me quedo un rato. Me quedo y cotorreo y no soy de los que se enojan si me cargan la mano o si estoy cargando la mano. O si el Brujo te miente a tu jefecita. Sí, nada, güey. O sea, independientemente de todo eso, me gusta hacer amistad con toda la gente, güey. A mí me gusta hacer amistad y por eso yo creo que no tengo grupos, Brujo. Uh-huh. Yo creo que por eso llego a un grupo y me llevo bien con todos. Y llego a otro grupo y me llevo bien con todos. Y llego a otro grupo y me llevo bien con todos. O sea, me gusta llevarme bien con todos, ¿no? Me gusta ser sociable con todos. Y si me piden una opinión, igual se las doy. Y yo creo que mi problema es ese, que soy bien directo, güey. Si yo llego a jugar a un lugar y estoy viendo que se están haciendo majes, yo se los digo, güey. Yo no soy de que, bueno, como yo no soy del grupo, güey, yo no les voy a decir nada, ¿no? Sí me he enterado, Calu, por ahí. No. Me he enterado que algunos personajes han dicho que... ¿Les has jalado la oreja ahí a dos o tres? No, yo soy lo que es. De que vayan y les quiten lo que van a recibir. Yo soy directo. Tú lo has visto, cara, cuando me has invitado al equipo, que yo estoy viendo que se hacen majes, güey, ¿sabes qué? Métele, güey, no mames, o sea. No, güey. O sea, mucha banda sí se viene luego a hacer maje y sí molesta, güey. Y yo les pongo mis cosas así de, no mames, soy más grande que tú por 20 años y no haces nada, güey. La banda dice que... Ájale, ya empezó la trivia y dice... ¿En qué equipo debutó y de qué posición Enrique Lojitos Mesa? Al gordo se las googlea, las preguntas, ¿qué? ¿O cómo madres le hace para...? ¿Y dónde está el ¿cuál va a ser el premio? Ahorita viene, no, con ese shortcito quiere pasar 20 veces por aquí. No,
con ese se ve. El hermano del Beto hace 8 días se ganó la rasuradora. ¿De aquí? Ahora, tepe, aquí. No, con razón llegó de las piernas. Sí, que no me le haya volado un pedazo de nariz a mi Beto, por favor. Bueno, no sé, aquí el frente como que se vio medio raro, como un producto de oportuno. Sí, le dildé, ¿no? Un le dildé, pero es una cortadora de vello. Es un dildo, ¿no? Cortadora sí, de vello, ¿no? Pero es de dildo, está muy chido. Pero, profundo, mi brujo. Ahí, entonces la trivia, ¿quién es para quien la se la chute, Italia? Sí, así es, vamos a ver si empiezan a darse aquí las respuestas de la trivia. Mientras tanto dice Laura Márquez, buenas noches. Un saludo. Laurita, te agradecemos mucho estos detalles que gracias a ti son las trivias. Gracias a la señorita que nos está ahí mandando la felicitación. Si en ella no hubiera trivias, y por ahí cuando vaya al Faceto a tu almacén, pues como que se le pegan algunas otras más. Porque seguramente las despensas, sí será, mi brujo. Las despensas de Somos Felicidad no llegaron, llegan. No veo claro. Esas despensas yo creo que nos las quiere mandar con todo y gorgojos. Porque las está. Piedras, ¿eh? O yo con la que la está esperando ahí almacenando para ahora cuando. Venga la nueva. Nada más que no la voy a mandar con el Manuel. Sí, ahí mi licenciado Axel Magaña, líder de Corporativo Mexiquense, que nos mande sus despensas, ya que Laurita, pues ahorita mientras nos está mandando esos productos que a lo mejor sirven para muchas cosas, carnal, ¿no? Por ahí lo veo medio raro. Ese es un cortador de vello. Sí, así es. Italia, no, yo no aguanto. Si aquí en Ecatepec, para la nariz, hermano, si aquí en Ecatepec hubiera mucha gente que como ustedes, quebraría esta empresa. Porque ustedes ni se cortan la barba ni se cortan Entonces, pero aquí está el producto para la trivia. Todavía no hay respuesta de la trivia, pero sí hay algunos comentarios. Sujei Hernández. Hola, buenas noches, como cada semana aquí presentes apoyando este programa, un saludo para todos. Un saludo a la suegra que desde Chimalhuacán, de allá del barrio del Pollo y del Gallo, y del Aldo, que son todos de allá de Chimalhuacán, oriundos de allá, del mundo. Son de allá de Abraham, sí, exactamente, un fuerte abrazo a todos, allá a la florería. Toda la familia. La florería Ochun, que pues andamos haciendo publicidad porque si no, no comemos. Sí. No hemos vendido muchos productos el día del papá. Valió madre. Ay, regala. O sea, flores, que el día brujo, del papá, no le toca la venta de las flores valió madre. No le toca nachos antes sí que les echan lunch. No se vendió ni nada, cara. Antes sí que les echan entonces, lunch. Entonces, a los papás no les dieron ni madres. Ahí tienen el servicio a domicilio. Bueno, tiene que ser a algunos metros. De, como, sí, así es. Nada más 10 kilómetros de distancia. Por ahí en la página de Face está. El WhatsApp, la dirección y todo el teléfono para que alguien que quiera un arreglo personalizado, díganle que van de parte del programa del brujo y un buen descuento, incluso pues ahí la logística para mandárselos a domicilio. Así igual es, arreglos florales y todo eso para las mesas de 15 años, para cuando te cases, Faceto. Sí, carnal. Italia, para cuando se casen. No, ¿todavía? Pues no se han casado. No me aguanto. Yo creo que los voy a ganar yo. No, ya no voy a ganar yo voy a ganarle. ¿Otra vez tú? Sí, ya. Pero otra vez. Eres como. De hecho, ¿cómo se llaman los que tienen como cuatro esposas? Sí. Calo, tranquilo. ¿No? Es un jeque. De hecho, árabe, mi mujer me decía que me esperara, pero tenemos planes de casamiento para el 16 de diciembre. Andas, pero tremendo, Esas vamos, pastillas ya, azules ya andamos, andan, pero con todo, Ya andamos preparando el sí, asunto y efervescentes, Y creo que les gané a ustedes dos. No, sin duda. Ahí también tenemos otra sucursal de Oshuna allá en Tijuana, algo así, ¿no? Sí, también hay una sucursal de florería allá en Tijuana por parte de la familia. Y también lo mismo para la banda que vive allá en Tijuana. Yo tengo mucha familia en Tijuana y amigos por allá que son empresarios. Igual, pues que se metan a Face. Y sobre todo, pues si no hacemos publicidad, no vendemos, no comemos, Italia, nos va a correr producción. Así es, porque creo que el rating en publicidad se vino para abajo y no va a alcanzar ni para los uniformes del equipo, para el torneo de la serpiente de plata. Pues somos felicidad, ¿no? Y somos felicidad, No vemos claro, mi brujo, pero hay que me hagan valer con unas flores, aunque sea para mandárselas a su mamá del Nieves o del Juanito. Ah, no, sí, a ver si el Pepis. A ver si la periferia llega, ¿no? A ver si el Pepis no se enoja y va a decir que yo fui el culpable por andar promoviendo y que a lo mejor te incité para que mandaras ese ramito de flores ahí a los chamacos desbalagados estos. Seguramente se las haremos llegar allá a San Agustín. Y dice justamente Aarón Macías, saludos al Penca. Ah, no, perdón, al Calu, jugadorazo, dice. ¡Qué mamada! Sí, Aarón. El Aarón, el
piolinzote malvado, pienso, ¿no? Ya sabes lo que Aarón, el piolinzote malvado. El Calo no se la quiere refrescar, pero por eso está ya sabe aquí lo en que corto, pienso. Pasando el charco de la BR1 para sonrisa, allá. Con una sonrisa, con una sonrisa. Pasando el charco de aquí para allá, vive el Aarón. Sabes lo que te deseo, hermano. Pero saludos un a Julia, ¿no? Saludos a su chaparrita saludos mamá. Saludos a su mamá, Julia. Sí, fíjate que no tengo el gusto, no, pero me no, no sabes de lo que te pierdes. No sabes de lo que te pierdes. No, dicho que... Sí. Yo no tanto pellizcando tus conchas. Por eso me han dicho. Sí. Joel Garza dice ese short de Mírame a Fuerzas, me imagino que se refieren al Chabelote. Sí. Javier Laris Calúa, el encargo que le jale las orejas al Chaquetas que anda en el estudio. Pues mientras sí. No se las jale él solo, porque sí, imagínate. No le vayas a jalar otra cosa. ¿Por qué le dicen el Chaquetas? Ya me lo imagino, ¿por qué le dicen el Chaquetas? Bueno, para que sepas, es su mamá es la que... Laurita es la que mandó los artículos esos. De... Entonces no le podemos hacer nada. No, chaquetas. No, si no, Laurita no, ya no hay producto. Así es, aquí hay alguien que respondió a la trivia, justamente Oscar Pérez Vaca dice, el Ojitos Mesa debutó en el Toluca de portero. A ver si la productora deja de platicar con su prima. El Toluca de portero. Debutó de portero en el Toluca. Entonces falsa. No, el gordo entonces la googleó y no. Es falsa. El gordo la googleó y no, ya vio se que queda no. Queda el producto. Nachos, nachos. El producto se queda aquí. Bueno, se queda el producto otra vez para acá de regreso. Sirve que el almacén Faceto va creciendo porque si no, pues nos vamos a encontrar luego sin qué promover nada. Así es. Mira, sin despensas y sin productos vamos a valer. Pues ya aunque sea que te avientes unas de esas en el ojo de cíclope, mi Faceto. Italia, por ahí a ver si Laurita no tendrá algunos oportunos ahí productos, ya los hay, todo el mundo los vende, los conoce, los compra. También algunas damas que se conecten también por ahí. Claro, sí, con mucho gusto. Sí, de varios llegar. Tamaños, colores y sabores para que las damas también participen, porque pues ese es para un hombre. Ese yo, es un... yo creo que si traemos uno de esos, le aumentamos el rating, ¿no? Sí, no, pues por sí, eso. No, a ver, no, Laurita, no. Que Laurita se fije ahí en el almacén si hay y que mande algunos. O si no, que quite un motor ya con eso, ¿no? Con eso que las haga valer, ¿no? Así es, también está aquí David Cruz que dice, ¿dónde dejaron a la sandía gigante por y a la bola de boliche? A ver, hoy ¿de qué viene? Déjenme, lo veo porque no está. ¿Dónde está Donkey Kong? No, ahora que no lo veo. Por ahí debe de andar. Ahora no vino, creo que anda en la central de abastos. Anda en la, yo como que lo vi que andaba de gris, como de a ratón Crispín el día de hoy. Ya no alcancé a fijarme bien, pero espero que ahorita suba por las escaleras y ahorita le tiramos un poco de caldo. Mientras tanto, Brujito, vamos a continuar con esta parte de esta gran historia de un referente, sin duda alguna, de la talacha de la vieja guardia, de la vieja escuela, pero que principalmente está vigente y que realmente se puede dar ese lujo de compartir tanto con algunos contemporáneos que por ahí sobreviven y que puede también darse el lujo de jugar a buen nivel con los chavos, Faceto, principalmente. Pues yo creo que de tus contemporáneos que juega libre, yo creo que ha de ser nada más tú, ¿no? O sea, porque bueno, a buen nivel. Fíjate a buen nivel que hay, hay otro que anda bien ahorita y hace poquito jugó una final de la española. Esteban Báez. El chaparrito Báez, jugadorazo también. Sí, un histórico. Es el que Nesa. También anda ahí todavía jugando en la MX de la D7. Con el Ojana. Con el Ojana. Juegan varios torneitos ahí de la libre también. Ustedes armaron un buen equipo, ¿no? Ahí con Triquis. Sí, fíjate que tenemos buen equipo. Tenemos buen equipito, nada más que. Italia, no Faceto, yo tengo una pregunta para Calu. Durante toda su trayectoria de futbolista amateur, soccer y rápido y siete, él ha visto muchos incidentes hacia el arbitraje. Nació una unión de organizadores de torneos, Unión Metropolitana de Fútbol Amateur, ya no sé si ya oíste por ahí, en el cual es un organismo, una organización que se va a encargar o se encargó ya de castigar a todos los jugadores que insultan al árbitro desde no te cagues, márcale bien, no te la vas a acabar ahorita, y por qué no, hasta una rompida de madre. Entonces, esta unión y organización metropolitana se creó con esa idea, pero también por ahí en las juntas que han estado ellos y que hemos estado nosotros invitados, Faceto y yo y Italia, y la producción para llevar algunos eventos de ellos, se ha mencionado también que no nada más es para el jugador, para el arbitraje también, para el árbitro, porque el árbitro también es prepotente, es encarador, es insultador y mamón, ¿no? Vamos a decirlo así.
y que por ahí en esa semana se va a publicar el castigo para un árbitro. Y uno de los... Y de la máxima jerarquía del arbitraje, que por ahí hizo de las suyas, y pues no se va a perdonar nada. Pero Calu, con esa trayectoria de la escuela anterior y que sigue aquí echándole duro a la escuela nueva, ¿qué opina de este nacimiento y este formato de reglamento a nivel amateur? Pues yo pienso que está bien. Yo pienso la verdad que está bien porque... Al final de cuentas creo que últimamente hemos hecho eso mal, ¿no? Que se pierde y le echamos la culpa al árbitro. Date cuenta siempre por lo regular, cuando los dos equipos son buenos o traen buenos jugadores y pues siempre tiene que perder uno, ¿no? El que pierde siempre le va a echar la culpa. Y yo siempre he sido la idea que está cabrón meterte contra 22 jugadores, ¿no? Que tengas tú solo la razón y 22 jugadores piensan diferente de lo que tú piensas, entonces lo que tú marcas, lo que tú haces, pues está cabrón estar así con 22 gentes, ¿no? 22 mentes, entonces... Más los de afuera. Exacto, o sea, te chingan por aquí, te chingan por allá, o sea, si marcas esto, el otro equipo ya te dijo, si marcaste el otro equipo ya te dijo, entonces, la neta está muy cabrón esa faceta, ¿no? El ser un árbitro, y qué bueno que lo vayan a hacer, porque últimamente... Te digo, hemos pecado de eso, de siempre echarle la culpa al árbitro. Antes sí reclamabas o lo que tú quieras, ¿no? Te le acercabas y, como dices, no te cagas, no seas cagón. Pero era así, ¿no? Calu, ¿estás participando en el Norte-Sur ahorita tú? Estoy participando, pero no he llegado a ningún partido. No he podido llegar. Pero sí, o sea, he visto los pasados, el de La Rosa... Me ha tocado también de la MX, me ha tocado en diferentes lugares a donde voy a los torneos y te vuelvo a repetir, está muy cabrón eso, el engancharnos con el árbitro, ¿no? Yo creo que si los dejamos trabajar y hacer las cosas como deben de ser, se van a equivocar como todos, ¿no? Uh-huh. Porque al final de cuentas creo que no todos metemos los goles que tenemos, o como defensas no defendemos como debemos de defender, güey, o no das... En todo el partido creo que no te equivocas en dar un pase, ¿no? Siempre te vas a equivocar. Creo que en la vida te equivocas igualmente. Entonces, ese es el problema de ahora, que culpamos siempre a los árbitros, güey. Y antes sí los culpabas, pero no como ahora. Como lo acabas de decir, ahora se les agrede, güey. Sí. O sea, yo, gracias a Dios, no he llegado a tocar un árbitro así de como descontarlo, patearlo. La verdad, me sé controlar, sé hablarles, sé decirles. O sea, sí, a lo mejor les levanto la voz, pero pues como si se la vas a mentar o si le vas a decir algo, pues se lo dices en cortito, ¿no? Como ellos mismos te lo dicen, miéntamela, güey, o dime, pero aquí en corto. Ya si me lo gritas así de lado a lado, pues creo que lo exhibes, sí, y pues claro que mereces una tarjeta, ¿no? Sí. Pero qué bueno que lo estén haciendo, porque sí pecamos de eso, la neta. Aquí en... Y no creo que no solamente en México, Brujo, yo creo que en toda la República pecamos ya de eso, güey. Sí. Culpamos demasiado a los árbitros. Ya nos pasamos de límite. Ya muchos no quieren silbar. Ya no hay respeto, güey. Por dos motivos no quieren silbar. Exactamente. Una, ellos argumentan que son mal pagados. Sí. Argumentan que pues le tienen miedo al que está en la línea y que le enseña el cohete. Argumentan que le tienen miedo al jugador que lo amenaza adentro. Y pues son pocos o contaditos. Al final de cuentas, Brujo, pues es un trabajo para ellos. Y son pocos o contaditos que le echan cojones, Sí. Pero también hay árbitros chavos, ya casi la mayoría, yo creo que ya no hay que ser árbitro en estos tiempos. Yo creo que hay tanta violencia hacia ellos. Yo creo que ya, o sea, ya no. Sí, yo creo que, por ejemplo, los árbitros que están. Por se desaniman y aparte que yo creo que dicen, bueno, ¿cómo es posible que a mí me dan 200 pesos por silbar? Sí. Y mejor me meto a jugar de talacha y me dan 500, sí, ¿no? Exactamente. Sí, verdad, sí, porque es que hay, es que también hay árbitros que se equivocan, ¿no? Porque la riegan en una jugada y fuera de calmar la bronca te dicen, pues mételas, más pendejo estás tú porque no las metes. Entonces se calienta más esto y no saben cómo reaccionar. Yo siento que yo creo falta que de ahí también... viene también lo que acabas de decir, ¿no? Luego que los árbitros, pues a lo mejor en los comentarios que hacen, ¿no? Como que tú eres el pendejo por no meterla, ¿no? Exacto. Pues yo creo que en ese momento estás frustrado y de repente... Te dice alguien eso, independientemente de que sea el árbitro o sea otro jugador, güey, pues te calientas. Yo siento que le falta un poco de manejo a los árbitros o de tacto para decir las palabras, ¿no? Y yo creo que no todo mundo tiene eso, el tacto, como lo acabas de decir. De que si yo te estoy chingando a ti, pero tú de repente me chingas una vez,
yo no reacciono como reaccionas tú, y hay mucha banda que reacciona mal, güey, sinceramente. Se engancha y pues lo que quiere luego es tirar pitazos. Italia, ¿no? Pues a ver, echémosle, acábate al Calu. No, todo está tranquilo por acá de este lado. Dice Sujei Hernández que cuentes con ese ramo, excelente. A mí me gustaría pasar a otras cosas, Calu. Por ejemplo, ¿cuál ha sido tu momento más triste dentro de la Talacha? ¿Cuál ha sido así el momento que el más recuerdas? El más triste, cuando no me quedé en Caxa. Ahí dejé de creer como que en el fútbol profesional, en soccer. Cuando fui a probarme a Necaxa, cuando estaban en Cuautitlán Izcalli, y tenían primera A, me invitaron a hacer unas pruebas. Fui de esas de las que van como 5,000 niños y todo ese pedo. Me quedé hasta el final. Pasaste todos los filtros. Estuve entrenando cerca de 3 meses, todos los días. Me iba en camión. Para que al final llegara el entrenador y me dijera, ¿sabes qué? No, pues ya trajeron a los de los recomendados, entonces no entras. Ahí. ¿Ya? Lo clásico, ¿no? Sí. Y creo que ese fue, pues en lo personal, como que el que sí me dio más en la torre. O sea, el que yo dije, no mames, o sea, porque ya me iba a quedar en una segunda. Y pues ya tienes como que la idea, ¿no? Pues ya de aquí voy para arriba, ¿no? Y pues yo me sentía con las facultades, con físicamente. Capacidad. Y pues no nada más lo decía yo, ¿no? O sea, me lo decía mucha gente y gente que era del fútbol. Entonces, como que esa fue la que dije, no, ya. Como que de ahí ya no creí, güey, nada de eso de que me iba. Vete a probar a tal, no, ya, no. Ya. Ahí decidí como que. ¿Cuántos años tenías, Carlos, ahí? Tenía yo creo como unos 17. Chao. Entre 17 y 18 años. Y de ahí me fui para Campeche, a jugar tercera, con un profesor que jugó en Zacatepec, Rito Sotelo. Él me conoció, yo jugaba con un contador público, él llegó a dirigir ahí el equipo del señor, Federico, el equipo se llamaba MLCP, y él me mandó con el señor Rito Sotelo hasta Campeche, me fui, Escárcega, allá me aventé como 2 años. Jugando en tercera división. ¿Maduraste? ¿Me fue bien? Sí. Fíjate que desde chavo he andado mucho tiempo así fuera, he andado solo y creo que me ha ayudado bastante eso, ¿no? Te hace madurar más rápido, te hace ver las cosas de diferente forma, andando solo, chingándole. ¿Cuando estabas en Flash venías de vez en cuando acá a la ciudad o te aventaste todo el tiempo? No, mi contrato me daba para venir en diciembre a pasar Navidad acá y me regresaba otra vez. En todos los equipos que me fui, desde el 2003 hasta 2019, siempre vengo en Navidad. Siempre he venido en Navidad. Entonces, mucho de eso también tengo problema en cuestión de no tener a mi hijo conmigo, ¿no? Que está con su mamá. De que mi hijo ahorita va a cumplir 12 años. Y pues la mitad de su vida estuve fuera, ¿no? Me la pasé fuera y no estuve con él. Entonces, su mamá decidió ya no quedarse conmigo y... Pues, Italia, la manda. Muchas cosas. No, la banda ahorita está apagada, brujo. Ahorita están relajados, andan haciendo otras cosas. Ya viene la novela. Se me hace que el Campa ya se puso ahí triste porque el Calu ni lo fumó. Sí, sí lo saludé. No, sí lo saludó. También pecho a Don Ardilla. Saludé a Pecho Cabecho. Mi Calu, pues evidentemente son momentos que se quedan grabados. ¿Alguna lesión que hayas tenido, que hayas sufrido, que te haya dejado fuera de las canchas por mucho tiempo? Gracias a Dios, nada, ¿eh? Ni una cirugía, ni una operación, ni un nada de así de alto grado. Gracias a Dios no es. La cadera quedó chingona. Tengo mis cañitas. Nada, la cadera fueron 2 semanas. A los 14 ahí solda de volada. Reposo natural, sin necesidad de nada, ¿no? Ajá. Pero yo creo que la que más me afectó una vez la rodilla, la rótula. Pero me aventé que por mucho 3 meses. Tuvo un golpe ahí, se me astilló la rótula y creo que fue lo que más me ha sucedido. De ahí en fuera, gracias a Dios, mis cañas han salido muy buenas, gracias a Dios. Entonces no... Una operación de una... Te quitaron una hernia. Le quitaron huevo, una de las bolas. No, ese fue a un compa. Por eso, te quitaron una bola. Ese fue un compa que vive por allá por por allá. Por granjas. Por granjas no, me aguanto. Por granjas, México. Un compa que le dicen el calamardo guapo. Ese güey sí le quitaron una bola.
Y es delantero, no creas que le he quitado una de las otras. Dice el hijo de Supu de Aarón que el Ojitos debutó en Cruz Azul de portero. ¿Sí es correcto? Pues yo creo que los quiere. No, pero ¿sabes qué? Él no vale. Él no vale, el Aarón no vale. Porque ese güey es súper amigo de ellos y yo creo que ellos le contaron, güey. No, dile a la luz que quiere, no. Lo quiere para los pelos de la pantufla de su mami, ¿no? Bueno, pero se lo vamos a dar porque pues tenemos que hacer derechos a... Si quieres, dámela, yo se la doy. Tú vas a ir a... Yo lo veo. Aarón, ¿te lo van a dejar en el buró? Ahí, puedes pasar mañana temprano. Al rato no molestes, pero mañana temprano. A ver, esto sí me interesa. Sofía Díaz, no sé quién sea, pero dice un saludo a todos en el set. Una pregunta. ¿Cuándo llevan al vapor a las hermanas del Campa? Ahora qué payasadas. Bueno, pues no sé, ahí, a ver, tú, Italia, tú que andas ahí, que cada vez. Ahora sí que sabes que son mis terrenos, ¿no? Yo no, porque ya me voy a casar y no. No, yo sé que ya no puedo. Yo ya no puedo. Discúlpame, ¿por qué te quieres sacar, no? Dijo mi mamá. Siempre, ¿no? Usted ¿no? ya es de otro costal, asunto, ¿no? Ya usted no, ya está en otro. No quiera rayar los cuadernos, que no, ¿no? No, y mi mujer me lo ha sentenciado, ya eres mío. O sea, ya no tan fácil. Así es de que Calu, si tenías hermanas, pues ni las hermanas hay que. Qué bueno que no conocen a nadie de mi familia. Dice el Aarón que ya de ahí de Cruz Azul se fue con su mamá del Fata, por eso está Ojitos. Me imagino que el Fata, ¿no? Órale. El Fata trae el de Terminator, ¿no? Mi hermano, el Fata, ese sí es mi hermano, para que veas, el Fata. Sí. El Fata. Pues ahí está, Aarón, pues Faceto, no sé quién se la vaya. Yo se la llevo, no te preocupes. Ahí está, el Calo se hace responsable. Yo lo veo el lunes. Excelente, está haciendo... Allá a San Agustín. Ahí los donde lunes. Te voy a topar ahí. Ahí en San Agustín. Ahí donde te voy a topar, ahí te voy a ver. Ah, están jugando. Ahí siete, en el óvalo, ¿no? ahí en el óvalo. Ahí en el óvalo, exactamente. ¿Siete o soccer? No, siete. Siete. Uh-huh. Siete ahí. Sí, sí me dijo el Aarón. El Aaroncito que anda vuelto loco, ¿no? Que quedó campeón, anda, pero sí. Que ya no cree nadie, ya hasta le... puso chicharroncito nuevo a su mami o no sé qué hizo con el dinero del premio. Hay algo raro. No sé qué hizo porque, con el dinero del premio, ¿eh? Porque yo le pregunté que de cómo era la talacha del equipo, dijo que todos iban gratis, no sé el Calvo. Sí, si de hecho sí. Creo, de hecho sí vamos ahí. La pasamos muy bien. Que el Gustavo, no también, lo dudo. Dice que el Gustavo también va de a gratis. Con las tortitas de chilaquiles. Dice que el Pequis, el Gustavo. Los gansitos, los pingüinos. Dijo que el Pequis, el Gustavo y el Calvo eran gratis. No, pero el Pequis no ha ido. Pero el que fue apenas fue el Angelito. Sí, el Ángel. Apenas también fue el de allá ángel. De Chimalhuacán. Ajá, exactamente. También de allá se me escapaba el vamos, Angelito. Vamos, Ángel, Gus y yo. Ahorita. Estamos viendo todavía. Como que estamos moviendo ahí la... Los hilos, ¿no? Para ver si traemos a otro más de a gratis. Otro que quiera venir de a gratis, claro. Sí, pues sí. Principalmente, ¿no? Principalmente. A mí se me hace que yo creo que la sacrificada va a ser una dama de por ahí, de la Zapata. No lo dudo, pero ni una tantito, ida al vapor, ¿eh? Una ida no al vapor. No lo dudo, pero ni tantito, ¿eh? Que partan Italia, ese queso. Una ida al vapor. Yo creo que ese nos va a servir. No lo dudo, pero ni tantito que rebanen en ese queso, ¿eh? Bien, mi Calu, va a pues, ser mejor rebanado que esa charla. No lo dudo, pero Nachos, pues muy favorable lo que acabas de comentar. Qué chingón, de verdad, que no hayas padecido de las lesiones. Gracias. Realmente a Dios. Es algo que aleja a muchas personas de las canchas. Es que Italia está flaco, está corrioso, pero no está mal tragado. No, pues ya dijo que y algunos jugadores que por ahí no quiero decir nombres, se tragan las quesadillas, se tragan los sopes y la pizza y todavía, y creo que se descansan ya la Coca-Cola aquí. No, se tragan hasta los transvestis, entonces, pues, ¿qué no se van a aventar, mi brujo? El gordo, el terror de los travesaños, sí. Ya reconsideró el camino, ya sí. Está ahí como que saliendo con mujeres y está bien, brujo. Anda, se vale, ¿no? Anda preocupado Italia porque tiene que hacer la logística del torneo de la Serpiente de Plata que ya está encima. Ya estamos a escasos 30 días, que por ahí ya voy a hacer el grupo de los invitados que van a participar, a ver quién jala y anda preocupado porque el Cheve ya le dijo que la responsabilidad total es del... Ah, sí, perfecto, pues producción. Se tiene que aplicar el gordo entonces. Hay que hacer publicidad, hay que hacer radio de transmisión de los partidos, de los resultados. Y y yo creo que hacer un podcast para los finalistas y perfecto. El show está completo el asunto y pues como siempre Italia, San Francisco nunca ha ganado este torneo, hemos perdido finales ahí, la maldición de la Serpiente de Plata está ahí para San Francisco y pues esperemos que este año nos vaya muy bien. Pues esperemos que esta ahí, sea perdón, la buena. Humildemente tricampeón, ¿no?
¿Con qué equipos, negro, ya que estás tocando con el tema? Con uno nada más, ya sabe el brujo. ¿Con quién? Con el Cholos. Cholos. El patrón, el vikingo. Mi patrón, el vikingo. El vikingo, exactamente. Tres, sí. Con ese nos fuimos. Tres. Exactamente. Excelente, nos llevamos la de plata, ahora sí que esa nos la llevamos la de plata. Sí. Ahora sí que nos llevamos la serpiente de plata. Pues ahí no es un mal torneo, es un buen torneo. No, sí. Es un torneo limpio. Al término de tres ganados se llevaban la serpiente. Tres seguidos te la llevabas, sí. Así sí. No lo llevamos, tres seguidos. Es un torneo limpio. Sí. Por ahí creo que ahora con el nacimiento de esta unión, el arbitraje se va a sentir protegido, se va a sentir ya un poco más respaldado, porque sí había muchas acciones antideportivas que los árbitros pues ya terminaban por marcar otras cosas que no. Dice este payaso de Aarón que les digas, que nos digas a nosotros qué dupla hacen. No, fíjate que hacemos una dupla muy peligrosa, güey. Sí, no lo dudo, se avienta las piernas de los no, metió fanáticos, metió uno de metió un gol de como con chamble lo metió, güey. Ah, sí, muy no, loco. Se rifó, güey. La verdad se rifó, pinche pelón ese, ¿eh? Andamos bien. Él me las pone y yo la meto. Ay, como debe de ser, ¿no? Epa, tú sabes. Como debe de ser, pues oh, ahí siempre, está. Siempre se pone, ya sabes. Ahí está el dato del Aarón, dice Elber G-O-N-Z-A González. Un saludo a todos en el set, éxito en sus proyectos y un saludo a mi familia en Estados Unidos y a Saturno. Ájale, ¿eh? ¿Quién es Saturno? ¿Quién sabe? No, pues quién sabe quién es Saturno. Un saludo a Saturno. ¿Quién sabe qué es Saturno? ¿Qué? Supersónicos. Supersónico. Es un saludo. Es un personaje de. Don Martín, a Don Martín. Es un, señor, un personaje por ahí que hace algunas transmisiones. Y el señor Júpiter, ¿no? ¿Quieren decir? Júpiter. El señor Júpiter. La banda está pesada. Italia, ¿quién sabe no, cómo sabe, nos toque? Dijo, ya lo dijo el negro, el café es cargado y hay que aguantar. Ahorita, Negrito, que mencionabas que, por ejemplo, Esteban Báez todavía está activo, también no dejes afuera al sensei Oscar Lule, que también todavía no, ya anda. No, señorón, no, claro que no. Ah, esa quieren ver buen fútbol los jueves en el Consejo, la Liga de Veteranos del Consejo está muy buena, ahí van a ver muy buen fútbol. Toda la banda antaña ahí está ahorita, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la medianoche. 12 de ahí la noche, está muy bueno el torneo, la verdad. Toda la banda está ahí. Sí, fútbol es rápido. Rápido, es rápido. Fútbol rápido, pero la verdad está muy bueno, toda la banda anda ahí, toda la banda antaña, todos los buenos del fútbol andan ahí. El que se te venga a la todos, mente anda el ahí, que sí, se te es. Venga a la mente ahí está, todos están ahí. Hasta mi Kike andaba nada más que ahorita hasta se le Kike. Rompió el remo y ahorita se anda. Está aguantando. Se le astilló, ¿no? Algo así. Se le ya por ahí el terapeuta ya lo lleva, ya ahí va. Ya ahí va, ¿no? Saliendo poco a ya, poco. Yo creo que la semana que entra ya puede jugar. Traía pata de elefante brujo, pero ya no. Se está reponiendo. Ojalá, porque se le extraña, ¿no? Sí, triste sí, porque sí. Triste porque el ímpetu todavía lo trae en él mismo y le está poniendo empeño. Está yendo a su casa de ustedes, a que el terapeuta de ahí del San Pancho lo esté ahí revisando. Pero ya va, ahí la lleva ya. ¿Pero qué es terapeuta o arqueólogo? Es... ¿Qué es? Experto en, experto, ¿no? En reliquias, ¿no? En ese tipo de huesos. Él sabe dónde están las refacciones y todo, ¿no? Ahí tiene un chico de refacciones en cajas. No, lo malo que para el Kike creo que no hay ya. Y es un clásico, ¿no? El clásico, sí. Somos clásicos, ya, somos clásicos. 50 cumple el Kike en ese año. Primeramente Dios, esperemos. Kike en ese año. Sí, dicen fácil, ¿tú también? Una si no, yo 46. No, yo 46. Todavía. 46 y pasadito, se puede decir. Pues ahí va, Kike, ¿no? Cierto ahí sueño. La llevas. Ahí la llevo, hermano. Ahí la llevas y eso. Esperemos que, no que, esperemos que muchos lleguen, ¿no? Esperemos que muchos lleguen. ¿No? Y que lleguen bien. Y que lleguen bien, exactamente. Sobre todas las cosas. ¿Escuchaste mi faceto? Esperemos que llegues bien. Mi facetito, pues prácticamente han salido en esta noche nombres de personas que están entre nosotros afortunadamente, algunos otros que pues ya también por ahí se nos han adelantado en el camino, mi Calu, por ejemplo, Ratita, Yayito, en paz descanse, personas sí. Que ya no están aquí, pero el fútbol da prácticamente para hablar durante muchos días seguidos sin no, ningún yo problema. Creo que hasta semanas, ¿no, Brujo? Sí. Porque la verdad antes había muchísimos jugadores, muchísimos, todos de muy buen nivel, la verdad, y todas buenas personas. Eso es lo mejor, ¿no? Eso las era buenas lo mejor, personas exactamente. Que deja el fútbol. ¿Cuál es tu experiencia, Calu? Más así como chusca, no sé, que sobre la línea alguien te haya gritado alguna
majadería, alguna situación. Yo nunca se lamenté. En la línea no. En la línea no se lamenté. Se lamentó. Ya después, ¿no? Ya después. Algo chusco. La más chusca. Cuando me fui por primera vez a Estados Unidos, fíjate que pues llegas allá y ya sabes, ¿no? Aplicas la de, pues no sabes absolutamente nada, ¿no? Entonces, me acuerdo que esa vez llegué por primera vez a Estados Unidos con Ramón, con el famoso Mon. Mon Fernández. El delantero. Y me acuerdo que esa vez íbamos a salir a una plaza, pero yo no tenía así como que muchas ganas, ¿no? Entonces, ya habíamos ido unos días antes y ya había visto yo una playera. Entonces me dice, ¿sabes qué, güey? Vamos a ir al mall y no sé qué. Y ¿quieres algo? Y le dije, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de la playera que vi? Y me dice, sí, güey. Digo, tráeme esa playera. Yo aquí te la pago. No, pues órale, pues. Se fue, pero se fueron en las camionetas de ahí mismo del hotel. Ajá. Te ponen unas camionetas que esas te llevan a la plaza. Te recogen a la hora que tú les dices. Sí, y te retornan al hotel. Ah, ok. Entonces llego y me dice, ahí está, güey, la playera. ¿Qué? Y le doy $10, güey. Y me dice, no mames, ¿y el tax? Y yo, no mames, yo nunca te dije que te fueras en taxi, güey. Te hubiera sido una camioneta de aquí al hotel. No, pendejo, el tax, el impuesto. Porque pagas un impuesto en Estados Unidos, güey. Y yo, no, yo nunca te dije que te fueras en taxi. A mí me aferrado, ¿no? Yo me aferré, no te voy a dar nada, porque nunca te fuiste en taxi, güey. Así como que no, pues estaba toda la banda. La pura ahí, pila, ¿no? La pura carrilla, ¿no? Sí. No, y el taxi ya me tenían con eso. Y cuando salió la pinche canción esa de la del taxi, un día me mandó un audio el Ramón, güey, así en un WhatsApp me puso esa. La del taxi. Yo la conocí en un taxi. Chistes. No, la carrilla de la banda, ¿no? Te generan tiempo, ¿no? Pues era mi primera vez yo en Estados Unidos, güey. No sabes ni qué pedo, güey. Entonces. Ya yo así de, el tax, ya desde ahí se me quedó, güey. Pero sí. Pero no, si la banda es pesada, la banda es cargada, ¿no? Pero vivencia chingona. Ah, no, en una ocasión fuimos a jugar a Jacuba y pasamos a la final y teníamos que quedarnos allá para no... Era el partido a las 8 de la mañana y no... Y nos quedamos casi la mayoría. Ya me alquilé como 3-4 habitaciones porque no había más. Y a la mayoría le tocó... en una habitación como de a 6. Entonces en una se quedó el Campa, el Chino, el Ramón ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama Ramón? Ramón García, ¿no? Ramón García. El Chango, el que le el zurdo de el mocho de allá de Caracoles. Sí. Y el Vampiro. Había puro fino, la, ¿no? Toda la banda. El chiste es de que a la oreja lo encueraron y lo sacaron fuera de la habitación y le cerraron la puerta, no lo dejaban entrar. Entonces pasaba la gente y este güey encuerado, pues ya se tuvo que robar una playera, me acordé de la playera del tendedero y se la metió así como pantalón, ¿no? ¿No? Y ya sabrás, no, nos corrieron. Sí, llegó el gerente y dijo, ¿saben qué? Aunque hayan pagado, pero vámonos. Entonces, sí, la banda es pesada cuando se trata de cargar la pila. Y luego entré un chingo y se prestan para la chuchería, pues, ¿qué querías, sí, no? Sí, no, sí. Puro fino. Al Cachetes estaba Chavito ahí, pregúntale cómo le fue. Al Cachetes. Lo llevó a Narnia, a su tío, ¿no? Le dijo, ven, pásate aquí al ropero. Le hicieron su primera comunión al Cachetes ahí. De haber tenido como unos 5 o 6 años el Cachetes. Sí. Ya que dices de la primera comunión, dice Roberto Ger, revisen en las manos al Chaquetas, no lo descuiden. Es una amenaza, ¿no? Mi faceto, sí, el terrible Chaquetas. Está atrás de producción y ahí está ya, está mezclado con todos los invitados, no lo alcanzamos a ver ahí, pero anda haciendo ahí de las... Mientras no anda haciendo de las... Con razón no se quita el casco de la moto aquí debajo de las piernas. Anda, pero tremendo, sí, mi brujito. Con todo. Mi negrito, pues nosotros tenemos aquí un ritual en el programa muy importante donde la edecán se dé la oportunidad de pasar aquí, de generar un pequeño presente porque realmente... Valoramos mucho la parte de brujo de los invitados que se dan la oportunidad de estar aquí con nosotros, principalmente de compartir sus experiencias, de pues como el mismo nombre del podcast lo dice, Talacheros Negro. Entonces, en ese sentido sabemos y reconocemos, admiramos tu trayectoria. Y aquí la productora te va a dar unas palabras y probablemente hasta un apretón a la cobra, así que me voy a quitar. A la anaconda. Sí. No, pues gracias por venir al programa. Como sabrás, ya tenemos una trayectoria algo considerable, son 18 episodios con
Y al principio dábamos playeras muy parecidas a este. Mira, con su ¿así nombre. ¿Con panza? Sí. Bueno, sin panza. Con todo y panza, con todo y panza. Pero sí, eran muy parecidas, pero nos quedaba mal la gente, no llegaban al programa y okay. Nos quedábamos. Tenemos con playeras de todos. Sí, 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 en mi casa sí. Tengo más playeras. Tenemos de la Rilla, tenemos del Chucky, tenemos del Chama, tenemos de este, ¿de quién más? De del Marlon, tenemos del Marlon, de su hermano Cristo. De, tenemos como 20 playeras de toda la gente que ajá. Te dice sí y ahí las guardas. Bueno. Entonces, por eso decidí ya no dar playeras, ahora vamos a dar alcancías con forma de playerita. Ah, ok. Pero esos güeyes no nos las entregan pronto, o sea... Es que lleva el nombre. Okay. Ajá, son personalizadas, okay. Tardan una semana y te la hago llevar con Italia. Sí, está o, bien, sí, a ver muchas con gracias. Llegar, con tu nombre y si tú quieres podemos ponerle el escudo de un equipo no, pues que sí, tú claro. Quieras. No, le ponen ese de talacheros. Ah, perfecto. El de Talachero, porque me invitaron de aquí, entonces uh-huh. Va a ser una... Y es una alcancía con forma de playerita, o sea, okay. está curioso, pero sí tarda en... Sí, en Gordo, yo a mí me gustaría que le... yo te dije que hablaras con el de la publicidad de esto. Me gustaría que le dieras también una playera, aunque no llevara el nombre de él. ¿Para quién? Para que como representación. Sí, vamos a hacer la logística. O si te la hace con el nombre también, mejor. Es que el problema es de que también la gente... tardaba en confirmarnos para sí. La asistencia aquí okay. Y el chavo este pues tenías que decirle rápidamente para el nombre para poner el logo entonces y pareciera que es en corto pero tarda al menos no, un sí, día en hacer sí. Este pedo entonces mándasela hacer la playera con su nombre también y aparte la alcancía. La alcancía gracias bro. Vale. Sí, bueno es muchas todo. Gracias los dejo. La más gracias. Nerviosa que cuando hizo gracias, su examen sexy. De la UNAM sí. La preciosa gracias sexy. Brujito, aquí antes de que nos despidamos, aquí está el profe Jardón que dice saludos, brujo, y a tu invitado de lujo, recuerdas lo más destacado del fútbol de barrio de calidad, el sí. Profe Jardón. Sí, así es, profe, reconocemos siempre a todo mundo, pero el que vengan o el que tengan un espacio es una gran diferencia. Este episodio es de todos, por eso tiene el nombre de Talacheros, todos aquellos que practican el fútbol de la modalidad que sea y que sea amateur y pues son invitados, el canal está abierto para que la producción les mande su invitación y sí hemos tenido por ahí la suerte como ahora que está con Calvo y hace 8 días estuvimos ahí al Moyo y tuvimos al Betito y así hemos tenido a muchos personajes, pero también lamentablemente hemos invitado a mucha banda y que por un motivo u otro no vamos a criticar a nadie porque todos tenemos nuestro espacio. Talacha, tienen talacha. Sí, y así es, no vienen, pero han sido invitados y con mucho gusto. Negrito, algo que quieras comentar antes de que nos despidamos. No, pues nada más agradecerle a los tres por la invitación, a su sexy también, agradecerles la invitación, el que me hayan dado un espacio, ¿no? Para conocerme un poco y pues espero que les siga yendo muy bien en su programa, que no sean 18, que sean 100, 200 ojalá. Episodios, ojalá y sí. Les vaya muy bien, que les deseo siempre lo mejor. Y más que nada eso, ¿no? Bien agradecido con todos ustedes. Sí, pues muchas gracias por venir, Calú. Yo de antemano, ese programa yo pensé que era muy difícil hacerlo porque nunca pensé que acá que mi canal hiciera logística para traerte. Yo se lo había pedido hace como 2 meses, ¿verdad? Que te dije, sí. Hay que subir de nivel. Yo creo que ahorita subimos 2-3 pisos así de una vez. Y verdad, muchas gracias y por la colaboración, carnal. No, gracias a ustedes, Faceto. Y se lo vuelvo a repetir, ¿no? O sea... Que no sea la única, ¿no? Cuando gusten y yo puedo ayudarles en lo que sea, ellos saben que aquí estoy. Italia me conoce, sabe que soy buen ser humano y pues me da gusto, ¿no? Que a banda antaña como ustedes, que los conozco de muchos años, les esté yendo bien, ¿no? La verdad. Gracias. ¿Brujito? Pues sí, nuevamente agradecerle al amigo, al gran ser humano, al humilde, no al talachero, porque yo nunca he convocado al talachero, he convocado siempre al amigo, al ser humano y Calu, pues hemos tenido la oportunidad de coincidir pues ahí en algunos torneos, participar conmigo, sobre todo cuando nos hemos encontrado en alguna cancha, con mucho gusto me ha saludado, se ha arrimado a mí, yo también me he arrimado a él, sobre todo creo que el fútbol te da esa parte, ¿no? la parte esencial de lo que es un ser humano y Calu, pues te agradezco mucho tu amistad sobre todas las cosas y este detalle y tiempo que le diste al programa. Cabe aclarar que viene 2 vueltas, esa es la primera, viene el retro,
No sé en qué momento de producción diga que nos regresamos otra vez a invitar a los que ya habíamos invitado. Tienes la oportunidad de venir cuantas veces tú quieras. Incluso también puedes hacer por ahí un espontáneo de decir, oye, pues yo voy ahora con fulano y fulano, también lo podemos hacer. Las puertas están abiertas de este programa y sobre todo del equipo San Francisco y de mi amistad, como siempre te lo he manifestado. Gracias, Burguito. Muchísimas gracias. Pues qué bonitas palabras, me van a hacer hasta llorar. Ya ahorita voy a llegar con llanto con su mamá de Larón, pero pues de todos modos le va a tocar Karate Kid, eso ya no es opcional. La culpable. Esa va a pagar los platos rotos, brujo. ¿Para qué me das esa pastilla azul que sí. Me dijiste que era Trident? Ahora la va a pagar y pues es así como va. Y ya pasando a la parte seria, te agradezco, carnal, que te hayas dado la oportunidad de estar aquí con nosotros, que seas tan humilde como siempre, tan buen ser humano como tú ya lo mencionaste. Y principalmente más que con el talachero, yo siempre me voy a quedar con el amigo que en el momento en que le escribo podemos estar platicando, charlando de cualquier cosa y pues de verdad que Dios te bendiga y muchas gracias por estar aquí en el episodio 18 y nos vemos en la próxima vuelta para que estés de nueva cuenta aquí en el programa, si tú así lo deseas, por supuesto. No, gracias Mitalia, gracias a ti por la invitación, güey. Algo rápido a mis amigos del Facebook que no les contesté ahí cuando subí lo del podcast y todo eso. Les quiero agradecer sus palabras que me dieron ahí en el Facebook, a toda la banda que me siguió ahí, a toda la banda que nos sigue. Como siempre, agradecido con todos, agradecido con Dios, con ustedes por la invitación, te lo vuelvo a repetir. Y aquí estamos para lo que necesiten, hermano. Ya saben, mi amistad ante todo. Pues ahí está banda, el Calu Quiroz, que no necesita publicidad, no necesita reconocimientos, es un histórico del fútbol. Este episodio nada más es para que alguna banda reafirme su personalidad, él no necesita historia, ya la tiene hecha desde hace muchos años. Este fue el podcast número 18 de Talacheros. El invitado de lujo fue Víctor El Calu Quiroz, gran amigo, gran persona. Y nos vemos en la próxima a las 7:30 el próximo miércoles. Ahí está. Saludos a todos mis patrones, a todos. Yeah. Watch your fucking tone, I'm the